Buenos días, mi gente. Estamos aquí en el Dino de... ¿Cómo se llama esto? Solution Dino. Solution Dino con la Mitsubishi trepada en el Dino. Ahí hay una mancha de aceite. Yo no sé dónde vino, pero no... El carro de Moisés, sí. Ah. Lo trepamos aquí cuando amarraron la elinga. Se dio cuenta que tenía demasiado power y tiró un charco de aceite para asustar a todo el mundo. Pero no. Vamos a probar la Mitsubishi. Vamos a ver... ¿Cuán bien brega este invento del Compound Turbo? ¿Dará caballo? ¿No dará caballo? Y todo esto son lo que era. Vamos a ver cómo esto funciona, porque es que tú has visto una tres cilindros con dos turbos. Yo tampoco. Le hicimos este invento, vamos a meterle bus, vamos a ver si le gusta. Esto de fábrica de 80 caballos fueron, 80. Y ve por ahí. Y ahora vamos a ver con este invento de dos turbos cuántos caballos da. So, quédate pendiente que lo que viene está bueno. Tiache, me compré este Mitsubishi Evo 10. Con lo mío es Mitsubishi, ustedes saben cómo yo soy. Quisiera reflacharlo, pero yo no sé reflachar el carro. ¿Cómo yo pudiera aprender a reflachar el carro? Si existiera alguien que esté dispuesto a enseñarme con un libro o con algo. ¡Ay! ¡Ahí viene! ¡Ay! No, mira, no tengo libro para tirar. Ah, ¿vas a tirar el libro hoy? Estamos bien. ¡Qué alivio! ¿Y qué tienes para nosotros? Pues yo tengo este libro, mira, la foto está aquí. Mágicamente digital, exacto. Te enseña a tunear la computadora de fábrica de Mitsubishi. Mitsubishi desde los primeros Mirage hasta este Evo 10. Toda la información que necesitas, cuáles son las tablas que necesitas tocar, todas esas cosas, está en el libro. ¡Pam! O sea, tú me estás queriendo decir a mí que cualquier persona puede comprar el libro y aprender a reflachar su Mitsubishi. Sí. ¡Espectacular! Ya lo oyeron. Así que si quieres adquirir el libro, búscalo aquí en la descripción abajo y puede ser tuyo. Ya saben. ¡Wow! Ya vamos a mostrar los junkers aquí. Mira, Canito, estamos ahora mismo entrando a un taller que no es de nosotros. Ahí estamos rompiendo el candado. Ya lo picamos. Se jodió. No sonó la alarma. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Aquí estamos visitando los carros más rápidos que hay en esta. ¿Los carros más qué? Mira qué velocidad, están parqueados. Okay. Ah, el Mustang o el Mesteño. El Mustang. El Integroso, que es de Mugroso. Sí, no, pero... Y la Mitsupita. Mitsubishi. El chamaquito dice si los carros están muertos. Sí, sí. Que esto parece sí, caballero, ¿cuál fue su pregunta? Perdón. Que si los carros están muertos. Sí, eso es correcto, están no, muertos. Ninguno no está sirve. Muerto. El que está grabando es un cizañero. Vamos a supuestamente a cambiarle el aceite. Vamos a cambiar el aceite, sí. Este es barato. Pro. Déjame ver, espérate. Pro. Gracias a la gente de Pro. Gracias a la gente de Pro Line. O sea, es el mejor aceite del mundo. Pro Line. 4 pesos 6 cuartos. Esto es el aceite brought to you by Altamira Pet Boys. Altamira Pet Boys, gracias. Me dijeron, mira, llévate este aceitito que brega para Mitsubishi. Y mira, aquí está. Super. Vamos para allá. Vamos a cambiarlo. ¿Eso prenderá? Claro. Esto ya prende. Tocado. ¡Eso está caliente! ¡Oh, wow! Pónmele el pipí a eso. Póngale tensión, póngale tensión. Muy bien. Ignoren esto. Esto es parte de. Mira, ten cuidado con la plasta. Cuidado. Ea. Que está bien durita. Está, parece un molten. Ok, Norman, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo? Cambiar el aceite. ¿Cuántas personas se necesitan para cambiar el aceite? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por ahí anda el mecánico. ¿Dónde? Son 8. Ah, mira. Pues ya te conté. 8. Son 7. 8 personas. Siete. Ah, 7. 2. Okay, aquí tenemos el mecánico. 4 rotos. Estamos cambiando lo que nunca se había hecho en la historia. Estamos cambiando el filtro de aceite desde arriba. Eso se ha hecho en la historia. Cállate, loco, no. Están mintiendo en los videos. No, ay, eso a lo mejor no vaya en el video. Es mentiroso ese hombre. Es mentiroso. Gracias. Ah, yo pensé que era una cerveza. Claro, yo creo que esto está nuevo. Está nuevo. Móntalo para atrás. ¿Se lo pusiste nuevo? Sí, es verdad, yo se lo puse. Este aceite tiene que tener como 150 más. Es mejor de eso. Sí, por eso. Yo lo dejo ahí cuando quiera romperla, pues le cambio. Oye, mi gente, acabamos de ver cómo sacaron el filtro y entonces el filtro está nuevo. Eso no se va a cambiar, se va a seguir usando el mismo filtro. De nuevo. Después que se compró otro filtro. Como siempre.
Las cosas que tú ves aquí, esto es do not try this at home. Sí, no las aprobamos. Las cosas que hacemos no las aprobamos, sí. Las que vendemos sí. Exacto. Sí, todos sí. Los servicios, las cosas, todo eso sí, se vende. Dicen, mano, que cambia el aceite y filtro, cambia el aceite y filtro. Exacto, no haga como nosotros. Como yo soy un maceta, saco el filtro, esto está nuevo. Se ve bien. Muchas gracias. ¿Puedes explicar eso? Eso está interesante. Lo que pasa es que hubo un error de algoritmo con el algoritmo que lee el crank sensor del 3A92, que es este motor. Bueno, es que y pues yo le daba startear y disparaba todos los inyectores y no disparaba bien las bobinas y nunca prendía, que por eso es que lleva tanto tiempo en hiatus. Ya se arregló y pues le embuché porque yo hago cosas así. So, usualmente si se embucha un carro es bien posible que esa... Si es demasiado, ajá. Si tú estás starteando y está embuchado, si haces la baja 10-0 y está humeando negro en baja, te contamina el aceite se llena de gasolina y es como si le echaras agua, porque okay. La gasolina no está hecha pierde para pierde todas las propiedades de lubricación. Y pues, súper mega interesante eso. Cuando tú haces eso, tú compras aceite ProLine para y se lo echas resolver. Y limpia, y con esto lo trepas al dyno, porque esto tiene 0 millas. Esto, exacto. De aquí al dyno son como 3, 2... ¿Tú sabías eso, Moisés? No, sinceramente no. Que si el carro está muy embuchado, se contamina el aceite y es mejor cambiarlo, aunque se vea amarillito. ¿En serio? Huele aceite. Pero huele... No, huele a gasolina. ¿Podemos tener la varilla por ahí? Huele a usted. Dale una olvida. No es que lo lamba ni nada de eso, solamente que lo huela... Moisés. Ya hablo. ¡Loco! ¡Loco! ¡La nariz! Esta toma. Ok, ¿qué está pasando? Mira, pues... Ah, el truco de la varilla de aceite, lo hemos visto en YouTube. Mil veces. Estamos en Puerto Rico, o no sabemos, hay cosas que en Puerto Rico no funcionan. Es por la fuerza gravitacional del Ecuador. Ok, pues vamos para allá. Vamos a ver, vamos a probar si de verdad esto funciona. Funciona lo del aceite de la varilla, exacto. Si no, si... Jehová, en nombre de Dios. Y ahora va todo el carro lubricado. Ok, no está funcionando de palabra. Está cayendo más adentro. Pero si es la varilla. No funcionó. Mira, despega la varilla de... No funcionó, quita la varilla, pichea. Acabamos de darnos cuenta que el truco de la varilla no funciona en Puerto Rico. Hemos visto el video, en otros países funciona espectacular, pero en Puerto Rico no funciona. Vamos a prender el carro para que me haga. ¡Uy! ¡Anda! ¿Qué estás viendo ahí? Estoy viendo algo súper nuevo para mí, yo nunca había visto esto. El carro, Twin Turbo. Un motor 3-pot de esta guaguita hecho Twin Turbo. Twin Turbo. Twin Turbo, tiene dos turbinas. Dos turbos. Una allá atrás y la otra aquí. Pues, man, ¿qué estamos haciendo aquí, Cano? Estás calladito. Quedo con la caca, Moisés. Mira. ¿Qué estamos haciendo ahí? Jumpeando el abanico. Estamos jumpeando el abanico, mi gente. Mira eso, espectacular el trabajo. ¡Oh! ¡Uy! ¡Prendió el abanico! ¡Ahora sí! ¡Ay, María! ¡Uy, el Cano cambiando las reglas de matemática! Es una planta eléctrica tirando tiros. ¿Cómo? Planta eléctrica tirando tiros. Vamos a parlar dino ahora. Vamos para el dino. Muy bien. Vamos para el dino. Pase con José. Va. Sí, dale, vamos. Dale, va que el Corolla. Como la juventud de este país está amarrando un carro en el dyno sin nada de experiencia. ¿Sabes lo que estás haciendo, Ganso? La última vez que estábamos aquí, sí. Ok. Sí, yo creo que ya está bien ajustado. ¿Cuántos caballos tú cargas todo de él? ¿Cuánto te estimas? 100 caballos. Ponle, voy a estar generoso, 190. 190. Yo creo que esto tira como 200 caballos. Yo creo que nos quedamos sin cloche. ¿Sin cloche? Antes de que pueda dar caballo. Ay, pues espero que no, porque yo quiero grabar la chilla. No, bomba. 220, 220. 220. 516 caballos. 516 caballos. Canito, ¿cuánto tú crees? 280. Mira, le puedo tirar el agua para abajo y el mismo viento la lleva.
alate y de ahí a la de abajo y acá, ¿verdad? Exacto. Pues abajo hay que ponerle otra perilla que yo la tengo. Pues entonces habría para... que ponerle, está dentro. Hay que ponerle otra de esa. Abajo. No, no, hay que poner la línea que va al wastegate de abajo. Okay, ponerle pues, esta en el medio. Eliminar la T de esta. No, no hay que eliminar nada. La manga que va al wastegate de abajo. Okay. Hay que ponerle la perilla en el medio. Ah, y ya. Buzo, ah, no, eso es ideal, pero no quería gastar el chavo en buzo de noir. Eso cuesta 10 pesos. Ah, bueno. Es una teoría de por qué, si tú ves y tú te montas en esto, ¿cómo funciona? Mira, toda la gente educándose. Todo el mundo, todo el mundo. Con el vasto todo el mundo. Conocimiento. Ajá. Estamos todos aquí. Ay, Dios mío. ¡Moisés! ¡Ojo! ¿Dónde tú estás? Estoy aquí. Ah, ven para acá. Aquí llega. Eso vale, el caballo. Ahora. ¿Cuánto fue que tiró? 122. De 80. De 80 de fábrica, 122 y 50 caballos. 42 caballos. Pero... lo que yo creo que está pasando, acuérdate que esto tiene dos turbos. Aquí abre y él va abriendo, este es el turbo chiquito. Aquí termina de abrir y aquí empieza a abrir el otro turbo. Pero el otro turbo cuando empieza a hacer presión, le mete demasiado back pressure y el motor se tapa. Y mira cómo se caen los caballos. Porque ves que cuando el bus se estabiliza aquí, los caballos todavía están subiendo. Cuando el bus vuelve a empezar a subir, porque probablemente está abriendo el otro turbo, se enreda el motor y se caen los caballos. Y eso es... yo creo que es que el back pressure en el lado de escape se está multiplicando porque tiene un turbo soplando otro turbo en el lado de escape también. Y eso multiplica las presiones en el escape además de en la admisión. So, esa es mi teoría. Creo yo que eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que yo digo. Eso a mí me hace que sentido. ¿Te hace sentido? Hace sentido. ¿Hace sentido? Sí. ¿Hace sentido? Ah, que yo soy un farsante. Ah, fanfarrón. Es fácil entonces, le metemos tuviera 5 pulgadas y ya, ¿verdad? Ah, sí, de 12 pulgadas. No, hay que ver. De verdad, yo no soy suficiente de esas cuestiones para contestar. Como en un motor 3 cilindros, tú tienes espacio en blanco, que no están disparando, que puede ser que esté metiendo el back pressure ya, para uno de los otros cilindros. Sí, porque no tiene fuerza empujando para el otro lado, entonces el back pressure va a querer volver. ¿Puede ser? Viste, tenemos un montón de teorías, todas posibles. Que si tienes una 3 cilindros y la vas a hacer turbo, no la hagas compound. Vete simple, con una turbina chiquitita, una. Pero vamos a seguir experimentando. No, esto se sigue. Se sigue experimentando porque de eso es. Vamos a seguir metiendo bus, jugando con la perilla. Mira, le voy a dar vuelta a la perilla y me voy a quemar. Au, ahí está. Ahí hizo el clic de que le bajé las libras a lo mínimo. Y darle otro pase ya mismo, más tarde, a ver si hace algo. Pero vimos el invento, suena brutal, sopla unos tiros brutales, que eso es otra bien importante cuando lo haces programable. Si no sopla tiros, no está en nada. Si no sopla tiros, ¿para qué? ¿Para qué lo haces programable? Tú haces un carro programable para que sople tiros. No es para hacerlo turbo, ni para correr, para soplar tiros. Y eso lo hace muy bien. Esta guagua vamos a convertir, porque esto es un proyecto que, como ustedes saben, lleva tiempo. Pusimos la alfa paralela. Pero no me gusta mucho con esta paralazo, la vamos a hacer full plug and play, arreglar la raíz a ella, poner todo como va y que la alfa controle todo. Porque tenemos algunos problemas de ruido que si estás haciendo una instalación en paralelo, pues a veces te topas con cuestiones de ruido y puede ser que la computadora de fábrica con sus condicionamientos de señales y cosas te esté metiendo ruido a la programable. So, ¿qué tú haces? Eliminas la de fábrica y pones toda la programable, la cuatro canales, puede correr esta guagua completamente porque esto es lo que tiene es un variable, tres cilindros, trote electrónico y cambos, y la alfa puede correr todo eso. So, próximo paso, vamos a hacer la full programable para eliminar uno de los problemas y después seguimos inventando con este sistema compound, ver que todo, pues, cómo funciona. Metemos libras, bajamos libras, subimos, arreglamos, abajo, arriba. Nadie sabe. Todo es un invento. Así que, como siempre, estate pendiente. Gracias por seguirnos. Gracias a nuestros amigos de Latinoamérica. Aquí está la Mitsubishi vive. Créanlo o no. Tiene un canto aquí de bumper suelto, pero eso no importa. Y gracias por sintonizar. Denle like, les gusta este invento. Comenten, denle subscribe. Ya saben el mambo. Gracias por todo y nos vemos después.